El Centro Niemeyer de Avilés se prepara para recibir este fin de semana sus primeras visitas de público. Hoy se han presentado las jornadas de puertas abiertas que permitirán entrar en el recinto por primera vez. Aunque la obra del arquitecto brasileño no estará finalizada hasta diciembre, el visitante se podrá hacer una idea de lo que será este complejo, que tendrá auditorio y un edificio polivalente para cine y salas de conferencias. Bajo esta cúpula blanca estará el Museo Niemeyer, con espacio para exposiciones temporales, un lugar de espacios diáfanos con una escalera interior en forma de caracol. Allí, una gran lámpara de luz blanca corona la estancia. A donde no se podrá entrar aún este fin de semana es a la torre que albergará un restaurante y desde la que se divisará la ría y toda la ciudad de Avilés. Pero queda ya poco tiempo para poder visitar el que se convertirá en nuevo faro de referencia de esta villa de pasado industrial. Y es que la intención es inaugurar el centro el 15 de diciembre, en lo que se pretende que sea un regalo de cumpleaños a Oscar Niemeyer por su 103 aniversario.